identidad que tiene el equipo, que mantiene el equipo a pesar de ya no tener esas figuras, digamos, este nuevo equipo la mantiene con eso? Sí, pero creo que es peligroso también jugar solamente con eso. Tenemos que ser inteligentes y tratar de encontrar ese buen juego, tratar de encontrar esa buena defensa, ser constante más que nada, porque hoy por momentos dejamos que el partido pase, no lo fuimos a buscar y por momentos la pagamos caro. Así que nada, entrenar eso. No es para preocupación porque nosotros lo hemos hecho bien, pero bueno, hay que dar un salto de calidad, un paso adelante en el sentido de ser más regular. ¿La parte física cómo jugó? Bien, bien. Creo que Sergio lo manejó a la perfección, le dio descanso a todo, hizo buena rotación y bueno, es para que después los que estén adentro estén con energía. Antes del torneo ya sabían que estaban en Córdoba, sin embargo Argentina no se toma ningún partido como si fuera amistoso. Bueno, también creo que el objetivo es enviar un mensaje a los rivales, ¿no? O al torneo, o a quien sea. Enviar el mensaje de que por más que estemos clasificados vamos a luchar. Por más que ganemos estos tres partidos acá y perdamos los otros dos, Hay que encontrar nuestro techo, hay que ser duros, intensos y no dar ningún partido por el lado. ¿Cómo es esta nueva etapa de Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo es esta nueva etapa de Argentina? Bien, bien, con ganas, con intensidad, con actitud, motivado, creo que es importante, pero con ganas de hacer nuestra victoria. Si me tuvieras que decir tres claves de hoy. Intensidad, nunca nos bajamos los brazos y actitud. Un partido. Facu. ¿Cómo? Otra vez autoridad. Como decía antes, no tenemos que abusarnos de estar tan vertiginoso todo el tiempo. Tenemos que encontrar ese buen juego también, ser constante. Hoy por momentos en el partido dejamos que el partido vaya por sí solo en vez de ir a buscarlo. Y eso, Canadá, un equipo bueno como Canadá, lo podemos pagar caro. Así que no tenemos que dejar de estar en una situación de peligro para dar ese salto de intensidad. Así que bueno, eso mejorar. Vos decís que no hay que ser vertiginoso, no parar un segundo, Raúl. Sin perder la esencia de este equipo, sin perder la identidad. Pero si solo jugamos con ese juego vertiginoso, creo que quedamos muy predecibles. Así que nada, tenemos que encontrar más variantes, que lo hemos hecho. Hay muchos jugadores de grandísima calidad, así que hay que tener paciencia. ¿Cómo jugar para Facundo? Lo de Luis, lo que pasó con la lesión. Es una cagada, la verdad es una cagada y no sabemos qué tiene. Todavía no lo vimos. No lo vimos, así que... es una baja importante, más allá de jugador, te hablo como de persona, así que nada, es una cagada que ahora vamos a ver. Bueno, gracias.